Buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Esperamos que muy bien y que la semana que comenzamos hoy, en este lunes 9 de septiembre, sea fantástica. Aquí estamos sus amigos y amigas de Cádiz contigo para compartir la vida y todo lo que ocurre en la vida de nuestra gente y de nuestra ciudad con todos ustedes. Vamos a comenzar recordando, vamos a ver esos pedazos de imágenes. De lo que ocurría en la Fundación de Cultura de Unicaja el pasado viernes con ese tango argentino y esta voz tan nuestra. Gambarache, siglo XX, qué bien sonaron los tangos argentinos en las voces de nuestro Jesús, bienvenido, qué maravilla, qué fuerza, qué sentimiento, cuánta interpretación y qué relación, qué feeling, qué feeling tan grande tuvo con la soprano, nuestra querida y admirada Lucía Millán y ese piano fantástico de un puertorrealeño llamado Manuel Sánchez. Eh, magia, magia en la Fundación de Cultura de Unicaja el pasado viernes recordando los mejores tangos argentinos en dos grandes voces y en ese gran piano. Y si el viernes lo pasábamos maravillosamente bien, el sábado nos fuimos a la Perla de Cádiz y tampoco lo pasamos mal. Ahí estamos escuchando y viendo al presidente de la Peña Flamenca, la Perla de Cádiz, eh, dando la bienvenida en la clausura del centenario eh, por el nacimiento de Antonia Giliver Varga, la Perla de Cádiz. Ahí en ese escenario, persona, parte de las personas involucradas en que haya salido esta efeméride, este evento tan importante. Bueno, pues por todo lo alto. Ahí estuvieron entregando los premios a Naín Real, que como se ha volcado trayendo a las mejores figuras del cante flamenco a este acontecimiento, a este efeméride tan importante. Luis, del Museo Litográfico, también que se volcó en cuerpo y alma. Eh, Paco eh, Quiñones, eh, Curro y José, los hijos de... La perla de Cádiz, que a excepción de, de muchos días por, por ese trágico suceso que tuvimos, que se le marchaba una de sus hijas maravillosas, la hija de Curro Antonio, se reunía con su abuela ahí en el cielo, con tan solo 47 años. Pues, salvando eso, estuvieron siempre presente con nosotros, siempre apoyándonos, siempre ahí en ese homenaje tan merecidísimo a su madre. ...a la Perla de Cádiz, 100 años por todo lo alto... ...gracias a esta peña, a la Perla de Cádiz... ...también estuvo con nosotros Maite González García Negroto... ...nuestra concejal del Ayuntamiento de Cádiz... ...que tampoco faltó ni un solo día... ...en este acontecimiento tan importante... ...mostrándonos y dándonos su apoyo... ...y el apoyo del Ayuntamiento gaditano... Eh, ...en todos estos días que ha durado... ...desde el mes de junio hasta el pasado sábado... Esta efeméride tan importante. Bueno, pues todo eso y mucho más pasó este pasado fin de semana, valga la redundancia. Y ahora nos vamos a quedar con la reflexión, como cada día, a esta hora, la reflexión de un poeta caletero, un poeta de la vida, llamado Paco Velázquez Barroso, que hoy nos dice que definitivamente hoy volvemos a la rutina. Hoy volvemos al reencuentro con los compañeros y muchos alcoholes. Hola, ¿cómo vamos? Ahora que está próxima la vuelta al cole, quiero hablar de un objeto tan cotidiano y tan barato en los estuches de los estudiantes y al que no se le da demasiada importancia. Se trata de la goma de borrar. Antiguamente se borraba con migas de pan. Hoy en día hay de multitud de formas y colores. Incluso hay lápices con goma de borrar. Fue en 1770 cuando se inventa la primera goma de borrar de caucho. Fue el inglés Edward Nair. La goma sirve para borrar los trazos de lápiz de grafito. El otro día leí que la goma bicolor, que creíamos que borraba lo escrito con bolígrafo, la mitad azul de la goma, no tenía ese fin, sino que estaba diseñada para borrar trazos de lápiz en superficies más duras, como cartulina o papel grueso o papeles rugosos. Recuerdo que la utilizábamos para borrar la tinta de bolígrafo y no, no la borraba hasta partíamos el papel intentándolo qué decir de la goma Milano la eterna la clásica la que siempre está ahí a mano luego aparecieron con olores me encantaba la de nata que llevaba un plastiquito de celofán rosa en un buen estuche que se precie no puede faltar un buen lápiz un sacapuntas y una buena goma de borrar seguro que en algún rincón o cajón de nuestra casa tenemos una goma de borrar, algo tan simple que costó inventar. Y para terminar, quiero recitar unos versos de Josefina Plá. Vaciarme de paisajes, olvidarme caminos, reedificar el arco de tu desnudo día, borrar tus ojos, sendas de mi llagado sueño, y engriar en mi sangre tus dos terribles manos. Buenas tardes. Bueno, el verano todavía no se ha ido, ¿eh? El verano hasta el 21 lo seguimos disfrutando y aquí en Cádiz hasta diciembre, ¿eh? Hasta diciembre. Bueno, pues hemos tenido 42 días, que se dice pronto, de actuaciones, de arte, de duende, de música, de convivencia, todo completamente gratis en la isla ciudad flamenca, que ha cerrado precisamente su novena edición con ese rotundo exitazo y con la vista puesta en la celebración del 2025, que va a ser un año redondo, décimo aniversario. Y tenemos hoy aquí con nosotros a, a uno de los culpables de que todo salga tan redondo, como es nuestro Javier Fernández, chico. ¿Sí? promotor del ciclo La Isla Ciudad Flamenca. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por darme. Otro año más y ya son nueve con rotundo éxito de artistas y de público. Sí, la verdad es que, que hemos terminado muy contentos, la gente se la ha pasado fenomenal, las calles estaban llenas, eh, se, ha, se ha cumplido el objetivo del festival que es acercar el flamenco a ...a la gente y la gastronomía... ...y acercar también las playas de San Fernando... ...y la hospitalidad... ...que, que es una, una seña de identidad ¿no? de, ...de San Fernando y de nuestra provincia de Cádiz... ...de hecho ha venido muchos mucho turistas... ...muchos visitantes de fuera... ...que lo han disfrutado, han disfrutado de todo... Y, ...y bueno, un éxito la verdad. Javier, han sido mucho más de 60 actividades... Sí. Mm, ha sido mucho y no bueno, buenísimo. A mí me gustaría que tú hicieras un balance de todo lo que hemos tenido en los distintos escenarios al aire libre, invitando a, a todo el mundo a que disfrute del arte, de las raíces de nuestra tierra. ¿Qué balance nos haría? Pues, mm, por los. Ha habido varios escenarios en la ciudad, el auditorio del parque era el más significativo, ¿no? Que, que había una noche de cuatro 4.000 personas con el capullo de Geraltri, de la isla de Carolina Castilla. ¿Cómo estuvo el capullo? Bien, bien. Hizo un concierto porque cierto es que todos los artistas que vienen a San Fernando saben que está en la tierra del cantado más grande de todo el tiempo, de Camarón. De Entonces, pues estaba todo el tiempo dando besitos al cielo y todo el tiempo dedicando el concierto a José la verdad que pues eso hace una conexión con el público impresionante no y el capullo estuvo muy 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 entregado al final se tuvo que hacer fotos había una cola como de 500 y pico de personas <laughs> foto y con... se hizo fotos con todas las personas y él estaba encantado de estar en San Fernando y después pues otras noches hay noches más pequeñas en el patio del turco hay formato del balcón hay formato en la venta de Varga que hay un escenario de baile en las calles, aledaña al centro, y la verdad que, bueno, eh, el balance es positivo porque, bueno, las calles se han llenado, más o menos hemos hecho un cálculo: ha habido unas 40.000 personas que han pasado por todos los actos. Date cuenta que son desde actos de 100 personas, como la Venta de Vargas, hasta 4.000 de, del auditorio y calles como la Plaza de Rey y demás, que puede haber 500 personas. Entonces, eh, la verdad, que, que bueno, muy, muy contentos, ¿no? Un balance bueno y, y esperamos el año que viene ampliar eh, con más calles. Utilizamos la ciudad como un escenario, ¿no? Como, como un escenario general y un recinto. Y, y por otra parte, la economía de la ciudad, ¿no? Lo de eso, si hacíamos en un la plaza impacto de Reyes... un económico pues tremendo. La, Todo nosotros no, no montamos ningún tipo de, de, de barra ni nada. Ah, Entonces los bares, son los bares y de alrededor. Que y peña. Después vamos sí. al parque por pues los bares de alrededor. Después vamos a, a la zona de venta por pues la zona de venta varga. Y así, y la verdad que ha funcionado. Eh, Javier, ¿cómo se ha ido consolidando? Eh, con el paso de los años, tú te acuerdas, a eh? ver, vamos a retroceder nueve sí. años antes y vamos a recordar cómo surgió, de quién partió esta idea tan importante. Bueno, ja, pues la, la idea surge de tres amigos, de Carlos Rey, de Lolo Picardo y mía, y surge porque realmente hay una directora del hotel, ¿no?, del hotel del centro de San Fernando que nos llama todos los días pues, preguntándonos, oye, ¿qué hay hoy de flamenco en San Fernando? Porque es cierto que estamos en la tierra de camarón. Entonces, ¿qué ocurre? Un visitante, un turista viene y quiere ver flamenco, ¿no? Como va a Sevilla o como va a Eres? Pero flamenco de verdad. Flamenco de Authentico. verdad. Flamenco de verdad. Uh -huh. Sí, eso sí tiramos. Y, y bueno, empezamos a, a mandarle: mira, pues te voy a hacer un resumen de lo que es esta semana. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos haciendo una programación. Entonces, son 42 días porque cuando termina la Virgen del Carmen y de la Sal, termina la feria. Ahí dejamos dos días de resaca, digamos, ¿no? De, de descansar. Y empezamos ya el festival el 21 de julio. Uh -huh. Por eso, pues, ya que vienen visitantes, pues ...pues todo el verano hay flamenco. ¿Sabes? Habéis crecido no solamente en, en las auténticas primeras figuras que traéis, ¿no? También en los espacios, ¿no? En los sí. espacios que ha ido creciendo con el paso de los años. Sí, y aparte recuperando sitios. Ahí, igual que en Cádiz pues los patios de nuestras ciudades son preciosos los patios antiguos sí. estamos enamorados del patio del turco el patio claro. del turco y rememorar lo que antiguamente se formaba en aquellos patios claro antiguos, ¿no? sí sí porque aquello vamos allí se formaba esa zambomba esas esa fiestas de vecinos y, y este por ejemplo el patio del turco es un emblema no de los patios de la isla no de, es un patio con un aforo grande, acolumnado, lleno de plantas y, y la gente le ponemos unas luces así, queda muy bonito. Y, y le ponemos a Pedro Granaino cantando una esquina. ¡Hombre! Pues imagínate. Casi entonces, nada. La gente entra casi y nada. se queda como alucinada, ¿no? O David Nieto bailando, mm -hmm. o también estuvo Antonio Lizana con Paco Moyano, bueno, el Trini. Bueno. Y entonces, bueno, se, se forma una atmósfera el muy Maui, mágica. En Maui, que Maui me parece y el que Maui, me han dicho. Sí, que no voy a la calía oh, un año más. ¿no? Sí, el magüí. No ¿no? eh, fue el gran concierto que hizo la Alameda. La Alameda también es un sitio en San Fernando que mmm, está rodeado de árboles. Eh, todo esto es gratuito, ¿no? Me, bueno, el patio del Turco no. Pero bueno, lo de la Alameda sí, ¿no? Y, y es como unos... Eh, tiene unas montañas y de cepe y demás. Y, y todo eso lo hacemos ahí... El magui llenó todo, lo llenó todo. Lo llenó todo y dio un concierto impresionante, estaba sueltísimo, vamos, increíble. ¿Qué te has traído? ¿Un tocado en el bolsillo? <laughs> Algo me he traído, ¿no? No sé, pero yo creo que. <laughs> vamos a subir un poquito y vamos sí. a escuchar ese ah. pedazo de actuación. ¿Quién está cantando? Carolina Castilla, que oh. es una artista de la isla. ¿La, la hija de Jesús. No, la hermana. La hermana de Jesús. La hermana. Y lo hacemos porque, bueno en el parque hay que tenemos que apostar por nuestra tierra sí, y, por por nuestro, y, por y por nuestros por valores gente. de San Fernando claro. vamos a escuchar un poquito con todos ustedes vamos con ella sí, sin ti yo ya no sé vivir. Muy bien, muy bien, muy bien. Me No quiero perderte. Si no te tengo, primo. Si no te tengo. Ole, qué bonito, qué me encanta nuestra gente. Sí, canta muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito, pues qué voz más bonita tienes. La primera vez que la escucho. Sí, tiene, es una cantadora de la isla ya, ya, reconocida. Va mucho por el norte también y la verdad que Carolina está cantando muy bien. Te voy a preguntar una cosita. Hemos dicho que que ha crecido eh, sumando los mejores artistas del flamenco, sumando más espacios maravillosos con solera. Sí. Y ha crecido en lo que más nos importa cuando organizamos las cosas en patrocinadores y en colaboradores. ¿En eso también ha crecido o no? Bueno, este, para a ver, ver. Eh, el Ayuntamiento de San Fernando ha patrocinado el evento y la verdad que se ha portado muy bien. Está en una línea bastante buena. ¿Cuánto puede el ayuntamiento? ¿Se bueno, puede ese, saber? Eso no se puede no Sí, en pantalla, por favor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se ha portado bien, ¿no? Yo te lo digo luego en, en mi... Pero se ha portado bien Cierto es que teníamos patrocinadores Como Diputación de Cádiz Que este año no han querido participar Llevamos desde enero buscando, hablando Intentando hablar con ellos, no han querido Bueno, pues no, no sabemos por qué Intentaremos recuperar la amistad este año A ver qué tal Y después Juntas de y todo eso tampoco han participado eh, Venta de Vargas AIE, ¿sabes? Artistas, intérpretes, ejecutantes Old Flamenco también ha participado Y bueno, y después Pequeñas marcas, ¿sabes? ...pero, pero bueno, el Ayuntamiento de San Fernando... ...ha aportado la gran parte, vamos, el patrocinio... ...y por eso, cuando tenemos un dinero... ...yo por lo menos, creo que es nuestra... Mmm, ...es de, moralmente ¿no?... ...si el Ayuntamiento da un dinero... ...es para que la gente del pueblo disfrute... ...y para que, y para que la, la meda se llene de público... ...que pueda acceder a ver actuaciones de flamenco ¿no?... No es cuestión de si meternos en un teatro o meternos en un sitio para que eh, aparte tengamos una entrada y ganemos ese, no. Uh -huh. si no, si intentamos, hacemos lo que podemos, ¿sabes? Eh, y los artistas también se apañan, si es cierto, han venido muchos, ¿sabes? Y, y bueno, y hacemos, hacemos un festival que por lo menos cercano y a la gente que... ...que no puede ir a festivales como... como ...que hay muchas... ...que hay un montón... ...porque no le llega el dinero a claro, de y ...claro, o a lo mejor porque no pueden ir hasta Jerez... ...a Tío Pepe derecho. o no pueden claro, ir a esta, claro. ...y está en su calle, está en su sitio... Uh -huh. ...las callejuelas de Camarón ha sido un momento único... A ver, ¿cómo ha ...esas sido? mujeres ¿cómo ha sido? sacando sus sillas de playa allí... ...para disfrutar <laughs> en primera línea... ...pero esto mezclado con turistas... ...esto mezclado con visitantes... ...esto mezclado con gente bailando en medio de, de las actuaciones... La actuación son. ponemos un guitarra y ponemos equipos de sonido buenos, ¿no? Uh -huh. Y hacemos que la gente se suba a cantar. Y bueno, se forman allí una juerga bastante. estuvimos hasta las 2 de la mañana y apagamos. Pero vamos, muy bien, muy bien. La verdad que. que el... es que hay muchas cosas que contar. Son en 42 días muchas cosas bueno, que contar. Bueno, bueno, pero muchísimas. Eh, Javier, ¿cuáles son las señas de identidad que hacen que nuestra maravillosa. ...Isla de León, Isla Ciudad Flamenca... ...marque la diferencia con respecto a otros festivales. Pues primero eso, que, que, que una persona que sale... ...puede ver, viene de la playa de San Fernando... ...puede comerse una caballa con picadillo... ...y disfrutar en la calle eh, de, de un concierto, ¿sabes? Siempre las calles de San Fernando están vivas... ...cierto es que San Fernando está más vivo que nunca... ...gracias a tranvías, gracias a, a cómo está funcionando la ciudad... ¿no? Y, ...y ahora esos visitantes, pues vienen y ven flamenco... ...una persona de Teruel que no sabe qué es el flamenco... ...pues de repente empieza a conocerlo... ...o lo conoce en el parque, o lo conoce en, ¿sabes?... Y, ...y bueno, esa es un poco la seña de identidad ¿no?... ...acercar a todo el mundo, a, a todo el mundo el flamenco ¿no?... ...esa es la principal". Oye, y lo que causa una sensación que estremece es el respeto del público, ¿no? Cuando está Buah, cantando sí, el artista, ¿no? Eh, sí, además Alberto Selle me lo comentó porque eh, estaba en el auditorio del parque y estuvo en el momento ese que él bailaba hace un solo de baile y dice, y había allí 1.500 2.000 personas, no sé, en el auditorio y todo el mundo silencio a la una de la mañana y dice... O sea, no se escuchaba un alma, se escuchaban solamente mis pies. Y digo, pues eso es lo que hemos conseguido con que la gente respete lo que viene a ver, ¿sabes? Y, y yo recuerdo que, que fue Antonio Canal el precursor de eso, porque la primera vez que, que yo vi que la gente que, es que es gratuito tú date cuenta que puede haber gente hablando al fondo que le da igual cuánto no le, molesta cuánto pues molesta ahí, cuando están hablando claro si lo metes en un recinto cantando. que está pagado pues bueno que tú has pagado una entrada pues mm -hmm. es distinto pero si es gratis Hombre, y cómo es que no hay hablando, que ni nadie hablando ni nadie y Antonio Calleja le bailando una soleada a las dos de la mañana y todo el mundo callado pues dije esto se puede hacer Todavía la gente del público de San Fernando respeta y la verdad que, que fue una cosa muy bonita este año, como hemos dicho al principio, ha sido la novena edición. Sí. El, el año que viene es ya la décima. la décima. Me imagino que ya estáis apuntando y ya estáis organizando porque tiene que ser sí. un año redondo para celebrarlo por todo lo alto la primera década, ¿no? Sí, vamos a hacerlo la primera década. Y la verdad es que vamos a contar un poco con la línea, que no vamos a ponernos a ahí, no vamos a traer a este gran nombre, a este gran nombre. No, creo que... Estaba hablando con mi gente, ¿no? Y eso, que también me asesoran y demás, y estamos hablando de traer a, a, a los que hemos traído de año. Uh -huh. ¿Sabes? A las personas que hemos traído de año, que han sido muchas, ¿no? Ha sido David Palomá ha sido Marieta Remoto, ha sido Maite Martín, ha sido Capullo de es uh -huh. Jesús Menda, Antonio Reyes, ha sido una hilera de nombres que hoy día está en todos los festivales, ¿no? Entonces vamos a contar con eso y también pues gente como... El Magui de Cádiz, el Cañejo. La, Gente de nuestra línea que le gusta al público. El Cañejo es buenísimo, Es que el Cañejo favor. hace... Mmm, ¿Qué voz canta... tiene el Cañejo? El Cañejo hace que una calle entera pues, esté disfrutando de él, ¿no? ¿Sabes? Y que no paren de decirle ole, ole y ole, porque es que es fantástico sí, sí, sí. el Cañejo de Barbate. El es maravilloso. Barbate. Por eso son nombres que no van a ir al Festival de Jerez, no van ahí a ir no sé qué. no van ahí. Pero nosotros en nuestro festival sí si lo metemos, porque se ganan al público y la gente esto lo pasa muy bien. Uh -huh. La verdad que sí. Pues mira, estaba leyendo esta mañana que comienza también la Bienal de Sevilla. Sí, Bienal de en Sevilla. La que hay muchos grandes artistas. Sí, hombre, con el presupuesto. Tiene, ¿no? Sí, eso el, <laughs> lo, eh... Yo lo he estado leyendo Yo también comienzo. lo leí ayer. Yo también lo leí ayer. Y la verdad que 2.200.000 euros. Vamos, que está en la, puesto en la prensa. Sí, sí. Una cifra récord. Yo también, en Yo, en mi opinión, a ver, me parece un poco excesivo y me parece hasta obsceno también algunas veces gastarse eso en un festival pero bueno cada uno puede hacer y más un festival que es entrada que debería ser gratis en la calle no ya que porque creo que, que en la vida hay muchas más cosas no hay gente que está está pasándolo mal y, y mira incluso mmm, lo que he, he pensado no hablando mirando ya el periódico con un amigo que hacer una fundación donde todos esos grandes cantaores y cantadoras pues tuvieran una jubilación, ¿no? Una paga. Porque, porque bueno, no la han tenido, ¿no? En su época. Sí, hay ¿no? muchos que lo están pasando. Hay mal. Hay muchos que lo están mucho pasando flamenco, mal. Eh? Y que tienen que seguir a, a cantar algo y no tienen ganas. Sin, gana, poder, eh? sin, sin poder, poder, pero van a cantar media horita para que puedan, uh -huh. ¿sabes? Y la verdad Con que. Con ochenta y algo de años, ¿eh? Ahí, wow, ahí están cantando porque no tienen. Entonces, a ver, dos millones de doscientos mil euros está muy bien, ¿no? Y una cifras récord vamos a hacer. Pero a mí la verdad que. Ese elitismo tampoco me, me, me no, no me parece. Pero bueno, bueno es regresamos mi a Cádiz, a San Fernando. Sí. Más de 10.000 visitas durante la realización del festival, estando en una media de casi 200 visitas diarias llegando sí, a eso en algunos el, momentos del sí. festival. Sí. Vaya tela, sí. podéis estar orgullosos. ¿eh? Sí, hombre, entonces, siendo un festival pequeñito, la verdad que sí, lo hemos conseguido y llevamos. Bueno, pequeñito, es grande, pero bueno. Bueno, y también la presencia en las redes sociales. ¿no? Presencia en redes Porque sociales por todo el mundo, sí. Nos grabando ha escrito y subiendo a las y, redes. Sí, nos ha escrito de todo el mundo también, desde Argentina, de, de, desde muchos sitios de Francia ha venido gente, y de la zona de, de aquí, de, de, bueno, de Nacionales también ha venido muchísima gente. Y seguidores de todo el mundo, de cualquier rincón del planeta. Ah, ahí está, ¿eh? sí, sí, sí. Ha ¿Habéis recibido algún mensaje de algún rincón así? Sí, bueno, y de... eso, ¿no? Es que han visto un, un tipo de festival distinto. No es el tipo de festival sin tirar por tierra a Viena, ni ninguno de estos, que está muy bien estar. A mí me encantaría estar con algunos de los espectáculos que hemos hecho, pero no es ese tipo de festival que te entra, te sienta, te ve. Sino un festival como. Yo lo comparo muchas veces como la, las ilegales de. ...de Cádiz, ¿no?, del de pueblo, ...¿no?, cuando sale en carnavales... ...pues un tipo así, ¿no?... ...que la gente está disfrutando la calle... Sí, sí, sí. ...y te ves un Magui de Cádiz... ...y de repente la plaza tiene... ...como 600, 600 a 1000 personas... Todo el mundo allí uno encima de otro y la gente cantando es que las canciones. Maui, Maui es tremendo. O el capullo de andando en el duende, parque vamos. Vamos, Un duende, vamos, <laughs> eh, Oye, ¿y los galardonados este año? Eh, ¿Quiénes han sido? Todavía estamos en ello, estamos pensando todavía. Porque la entrega será el de 16 de noviembre. Ahí presentaremos también un, el cartel, eh, el cartel de este año, que vamos a hacer una imagen de un pintor, ¿sabes? Sí, no, ese fue el año pasado. Pedro Granaino y, y, y Claudia Debla fueron lo, lo, los ganadores del año pasado, pero este año aún lo estamos viendo. Puede que el Magui se vea algo. Bueno, yo quiero, yo quiero con tu permiso sí. eh, y con el de todos ustedes también, señoras y señores, mandar un beso muy fuerte, no se lo espera. Sí. Un beso muy fuerte a una señora que se llama Carmen. Ah, sí, madre. <laughs> que está en este momento y dice que no, yo voy a estar ahí mirándolo porque me gusta mucho pues Carmen, un beso muy fuerte. Es la señora madre de, del promotor musical de de la isla ciudad flamenca, que le gusta bueno. tanto el flamenco y no se sí. pierde ni una. ¿Qué edad tiene, Carmen? 94 años. 94 años. Sí, está la primera. En los y está la primera en todos los eventos <laughs> flamenco. Pues un beso muy fuerte. Es un beso muy fuerte desde Cádiz Que se nos olvida. Muchas gracias. Que, no se, que, que se nos olvida, que ya se nos ha ido el tiempo. Nada más, vamos, que bueno, que en la venta de vargas seguimos haciendo cosas y bueno, ahí ¿El está otoño cómo se presenta? El otoño se presenta bien, con la venta de Vargas tenemos cosas y un espectáculo que aún no podemos hablar, pero que vendremos a hablar <laughs> en el Real Teatro de las Cortes el 16 de noviembre que vamos a presentar. ¿El 10? 16 de noviembre. Ah, también. con motivo del es Día Mundial del día. Flamenco. ¿no? Sí. Pues estupendo, estupendo. Javier, enhorabuena, muchísimas felicidades. No, muchas gracias a ti. Y por... ese es el mejor premio que te pueden dar sí. el público. Sí, el sí. público que lo ha llenado todo. No ha habido sitio ni para un alfiler. Sí, ahora ya, esta semana me saludará mucha gente por la calle porque me verán en tu programa. Que siempre me dice, te he visto en el programa, Manoli, <laughs> que lo ve mucha gente. <laughs> y ahora San Fernando me conoce. Un beso con muy fuerte gracia, para toda esta gente de San Fernando... nuestra gente también. Pues gracias y felicidades. <laughs> gracias a ti, Manoli. Nos vamos ahora con el bandolero romántico, <laughs> señoras y señores, que hace su pensamiento, su reflexión de esta mañana. A las veces que nos tenemos que poner de pie y resurgir, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos ocurre en la vida. ¿Verdad, bandolero romántico? Que no nos falten nunca las fuerzas. Adelante. Se podría decir que la vida siempre está haciendo en el planeta Tierra un continuo ejercicio de resiliencia, un volver a empezar. Tener la capacidad de regenerarse en cualquier terreno de la existencia es una buena baza que tenemos los seres vivos para resistir los embates cotidianos. Algunas dificultades se presentan como insalvables, pero en el caso de las personas parece que tenemos unos resortes que, a veces, nos llevan a soportar lo más extremo. Es la capacidad de volver a empezar después de un tropiezo grande en la salud, la familia, la economía, el amor, la amistad, el trabajo o en cualquier proyecto. El secreto para levantarse de nuevo después de eso es hacer con todo ese conjunto de penas y fracasos un reciclaje que construya algo mínimamente positivo. Todos tenemos un mínimo instinto de supervivencia. Y hay que aprovecharlo y levantarse por muy amargo que sea estar de pie, respirar hondo por muy mal que vuela el aire que nos rodee, y echar el primer paso, y después los siguientes. Eso es duro, lo sé, eso es lacerante, eso parece imposible, pero tengo una noticia, eso es posible. Volver a empezar es una nueva oportunidad que da la vida y hay que pensar que muchas personas no han tenido esa ventaja porque su suerte ha sido tan fatal que ya no están. Siempre hay que pensar en continuar porque siempre se pueden volver a retomar más cosas de las que nos creemos. No te rindas, aprende a respirar entre el humo porque hay aires buenos que siempre vuelven. Entramos en la recta final de este lunes 9 de septiembre de 2024 y como cada lunes le vamos a dar la bienvenida al secretario provincial de Facua, Cádiz, que es Jesús Yesa. Buenas tardes. Encantado de estar contigo y con vosotros, Manoli. ¿Cómo hemos pasado el fin de semana, Jesús. Lo hemos pasado, o se ha descansado, que es más o menos lo, lo mínimo que se puede, que se puede pedir. O sea que tampoco lo vamos a pedir peralón. ¿no? No, un poquito bien, sí, ¿no? Eh, sí, porque no se ha descansado. Yo soy <laughs> muy, muy modesto, no, o sea, no, no muy, <tras> muy sencilla. Bueno, pues hoy es la vuelta al cole. Anda. Hoy es ya... la vuelta al cole. No, no es tú. Lo siento, lo siento por las criaturas. No, hombre, porque muchos vamos, muchos vamos, contentos al a colegio. A mí me daba una alegría tremenda. O sea, yo cuando, de verdad, o Uy, de ironía de galidad? Verdad. no, 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 de verdad. Yo cuando empezaba a mediados de agosto los anuncios de la vuelta al cole, ahí me entraba algo como para convertirme de Alcaeda y arrasarlo todo, vamos. O sea, de, oye, de, de, sí, de la alegría, favor. de la alegría que me, ¿De que me daba. Lo, oye, lo oye, odiaba, vamos, o sea, me, me amargaba oye, directamente. Qué niño con mamalaje. No, 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 pero vamos, lo odiaba. O sea, lo de la vuelta al cole lo odiaba, y ojo, la verdad que la nota es magnífica. El que quiera. ¿Y que, no te gustaba verte tiene. con tus compañeros en, de en la En absoluto, fe. me gusta verme con los compañeros en la calle, pero no ni, ni hay. O sea, ¿qué alegría? No. ¿Te gustaba pelearte con ellos ah, en la calle? Hasta en, en, el, <laughs> en el colegio, no, sinceramente, nunca tuve problemas afortunadamente, ¿eh? la verdad. Nunca, no sé lo que repetí un curso y muy bien, pero vamos, no me gustaba. Qué alegría, nunca, la verdad. Bueno, y eso es lo que no te gustaba. Y de lo que te gustaba, que era el olor de la goma, de los libros nuevos. Sí, o luego que había esa mezcla de tiza y sudo que había en aquellos tiempos, <laughs> que no amén. sé, ya seguirá, <laughs> seguirá, seguirá, seguirá. La goma <laughs> No hasta, de nada, ay, no, la... y, y además yo estuve en un colegio con muy poquito, muy poquito recursos. Y digo esto en defensa de la escuela pública. Era un colegio no, tenía, no es que no tuviera pista deportiva. No tenía absolutamente nada. No tenía pista deportiva, no tenía biblioteca, no tenía laboratorio, no tenía salas audiovisuales, no tenía nada. Solamente tenía un patio de 10 metros cuadrados. Bueno, ya tenía algo. Y ya está. ...y tengo que decir que de aquella generación que me tocó a mí... ...pues han salido profesionales de la más diversa índole... ...con esa escasez de medios... ...pero con la buena voluntad de los profesores... ...y con la buena voluntad de la familia... ...y obviamente de los alumnos... ...exceptuando mi caso, me dejo yo fuera... ...han salido unos profesionales magníficos... ...tanto de la ingeniería, como de la medicina... ...como del derecho, como de empresariales... O sea, magnífico, una generación magnífica con muy poquitos medios. Lo digo en defensa de la escuela pública. Cuando hay voluntad y hay ganas por parte de de los pro, de los profesores, se sale adelante. Me están diciendo que normal... que normal. Que no me gustará a mí, claro. Sí, sí. Además tenía ¿no? durante la EB, íbamos de época, vamos a terminar aquí esto siendo una un, una especie de biografía de Jesús Yesa, Me acuerdo yo que además yo Pero, la mayor la mayor parte de la EB tenía un horario magnífico. Yo iba de 3 a mañana, 8 y por la tarde. No, 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 desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde. O sea, magnífico. ¿Por la mañana no? No, 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 horario intensivo tanto en invierno como en verano porque ¿Y había tal más que hacer, yo eh, conocido como como, eh, como Arbolín, aunque su nombre ah, oficial era Jaime Valle que hoy día sigue mm -hmm. funcionando creo que como centro de adultos y como escuela ¿Y que era de 3 a 8? había había tal masificación aquel entonces en las aulas que nos teníamos que dividir la misma clase la utilizaba, ¿Y la, utilizaba la utilizábamos dos, dos cursos distintos o sea había un curso que iba por la mañana y otro curso porque si no no cabíamos, eran otros tiempos estábamos había de la, la, había y la habíamos gente? 41 y alumnos por oh. aula a los tiempos del baby boom, y, y, y obviamente. Esperemos no volver, no volver a esa situación. Pero bueno, que nazcan más niños, ¿eh? Sí, 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 no, sí, no digo que no, pero bueno, esperemos no volver, pero que haya medio para pa atender. Que ¿no? hay muy pocos niños y no se están llenando las plazas mínimas que no, hay. Bueno, que, sea, que se anime la gente lo que estén Y lo de dejar el móvil en casita, que no se lo lleve a clase, yo lo veo muy bien, ¿eh? Mm. Hombre, eh, ahí hay opiniones de todo, hay opiniones de todo, de todo, de todo tipo. La mayor parte de los educadores, por lo menos, apuestan por limitar el uso de, del móvil en la aula y no solamente en, en la primaria, sino prácticamente en la totalidad de lo que son las distintas las distintas fases educativas nosotros como asociación lo que sí entendemos ya no solamente en el tema del ámbito escolar sino por supuesto sino en el ámbito de todo el aspecto de la vida que no podemos ser esclavos ni muchísimo menos de las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías nos dan muchísimas muchísimas mm, eh, posibilidades nos abren un mundo maravilloso pero de ahí a que tengamos una dependencia, como ya por desgracia tienen muchas personas, del teléfono móvil o de, lo, de las nuevas tecnologías en general, uh -huh. o teléfono móvil, lo mismo un teléfono móvil que una, que una tablet, sinceramente que tendríamos que tener un poquito de cuidado, sobre todo con aquellos que obviamente ya han nacido con el móvil, con la tablet los uh -huh. vasos, los que somos ya y que mayores en clase pues, obviamente no, debe no... De estar porque si los padres o los hijos quieren conectar unos con otros con el teléfono de dirección o de la oficina de administración, más que suficiente. Ahí tiene la palabra los profesores y claro. obviamente tienen que limitar el uso, y digo, evitar, no restringir, porque creo que prácticamente es imposible hoy restringir el uso de la telefonía móvil, incluso utilizarla cuando ello sea conveniente, pero obviamente en cualquier caso controlarla. Uh -huh. Eh, ¿Se ha encarecido este año este curso en eh, Volver al Colegio? Eh, ¿Hay muchas es que llamadas en FACUA con relación a los precios? Es muy, es muy difícil hacer un cálculo de lo que cuesta realmente la vuelta al colegio. Con todo mi respeto, pero no me creo absolutamente nada de los estudios que dicen, tanto si lo hacen otras organizaciones como si lo hace consultoras especializadas no me creo absolutamente nada y no me creo absolutamente nada porque entiendo que es lo dice que es muy 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 difícil precisar cuál va a ser el gasto medio por familia entendiendo que eso depende en primer lugar del ciclo educativo en el que esté el niño o la niña. No es lo mismo un niño que esté en primaria, que esté en secundaria. Obviamente también va a depender muchísimo. de si el niño va a un colegio privado, si va a un colegio co privado concertado o si va a un colegio o público. Va a depender también incluso del propio curso. Va a depender incluso. del municipio o incluso de la zona en la que esté ubicado en el colegio. Es decir, Decir que este año de media el gasto escolar va a ser no sé cuántos euros, um, a mí me parece como mínimo, como mínimo, muy, muy, muy eh, atrevido. Uh -huh. bueno, repito, es un gasto importante y es un gasto importante porque, por desgracia, no solamente aunque se haya conseguido, que en su día fue un logro, la gratuidad de los libros de, de texto, lo que es la educación obligatoria, está claro que la vuelta... Tiene una serie de costes económicos para la familia que no están cubiertos por, 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 yo lo diré, por el soporte público, que no tenemos ayuda, exceptuando las becas, que es otra de las cuestiones que entendemos que había que ampliar y que habría que mejorar. Y por lo tanto, insisto, aunque los libros estén pagados, está claro que hace falta un material escolar, está claro que hace falta... Obviamente, aunque el colegio no tenga uniforme, está claro que hay que hacer una inversión en, en ropa, tanto deportiva como de uso diario, y incluso en algunos casos, lamentablemente, y me estoy refiriendo siempre dentro del ámbito de la escuela pública, pues probablemente en algunos casos los padres tengan que hacer clases de apoyo. Es decir, la vuelta al cola, a pesar de la gratuidad de los libros de texto, supone, sin entrar en cifras, porque creo que no es necesario, como he dicho anteriormente, supone una inversión muy importante. Para, para la familia, una inversión que empieza en septiembre, pero que mmm, en muchos casos, como por ejemplo en el caso de la ropa o en el caso de las clases de apoyo, pues se mantiene Durante obviamente todo el, todo, todo el curso escolar, por lo cual mmm, es importante en un desembolso import, eh, tan, tan, tan notable que tengamos una serie de pautas como consumidor. Me estaban comentando por qué el acceso para solicitar una beca es tan horrible, porque todo es a través de internet. Y sí. dice que es espantoso, ¿cómo es el acceso? El acceso a la beca y a cualquier ayuda pública. Es decir, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, cuestiones como el salario mínimo vital y cuestiones de ayuda, que son ayudas muy básicas para gente que está en situación de vulnerabilidad, que los trámites, repito, volvemos al tema de la nueva tecnología. La nueva tecnología entendemos que tienen que venir a beneficiarnos y no a suponer un obstáculo. Entonces probablemente, pues como tú bien indicas, pues, habrá personas que todavía sufran esa brecha digital y que al verse obligados a un trámite tan necesario e imprescindible como el solicitar una beca, pues que tienen problemas. De ahí que yo decía que no es solamente que se aumente la cuantía de las becas, sobre todo a las familias con más con menores recursos económicos, sino que además que se mejore, que se mejore en tanto a lo, que son do, a lo que son la dotación específica para aquellos que lo necesiten, como una cuestión tan básica como la que tú estás señalando, la tramitación. Por desgracia, los tiros este año no van por ahí. Este año lo que sí, desafortunadamente, eh, van a tener que asumir muchísimos padres, pues una subida de los comedores escolares que ronda el 14%. El 14%. Cosa que, dicho sea de paso, me parece es superior. Bueno, no que ronda, es superior, supera en algo el 14%, uh -huh. si bien es cierto que algunas familias lo tienen bonificado y que incluso algunas lo tienen de manera gratuita, para la inmensa mayoría que tiene que pagar el comedor escolar que este año. Vaya a tener que pagar un 14, más de un 14% de lo que pagó el curso pasado, nos parece una auténtica barbaridad. Pues más una ya. auténtica barbaridad Depende. cuando el año pasado en esta misma ciudad hubo asociaciones de padres y madres que se manifestaron denunciando la mala calidad de la comida de los comedores de los escolares, comedores de de, también denunciando no solamente la mala calidad, sino la escasa cuantía de las raciones. Nos decían directamente que los alumnos y alumnas salían con hambre y también se movilizaron denunciando que no se estaban aplicando una variedad de menú ni, ni, ni que los menús en sí mismos se pudieran considerar como saludables, ¿no? Por lo tanto, repito, que sin que se haya producido ninguna mejora ni ningún cambio sobre esas carencias que denuncian las padres y los madres, porque a su vez se las denuncian sus hijos, que la Junta de Andalucía ya decidió incrementar más de un 14%. El precio del comedor Oscarán me parece una auténtica barrabasada. Uh -huh. Bueno, y ya cambiando de tela, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, habéis eh, denunciado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que habrá una investigación ante el aspecto, eh, el pacto de no agresión que mantienen ocho grandes cadenas de supermercados en sus marcas blancas de leche con y sin lactosa. Por el que aplican precios idénticos en sus distintas variedades, como también hicisteis con el aceite de oliva, ¿no? Seguramente que a ver qué nos esté viendo y que siguiendo precisamente la recomendación que muchas veces damos desde FACUA de, y desde incluso de las propias administraciones públicas, que dice: mire usted, hay que comparar precios, no se debe usted llevar por la primera oferta, sino cada vez que vaya usted a comprar incluso si hace usted la cesta de la compra semanal, quincenal o mensualmente, compare usted entre distintos establecimientos. Bueno, pues seguramente, muchos de los que se han entretenido porque le, le duela el bolsillo porque no llegan a final de mes en buscar precios, pues probablemente hayan llegado a la conclusión de que las ocho grandes cadenas de distribución comercial, pues la verdad es que varían muy poco lo que son los productos básicos. Esto quiere decir que, por, que mucho, más o menos por mucho que yo compare y en vez de este me vaya a este, ¿verdad? al final es que termino pagando lo mismo. Entonces, Esta sospecha nosotros pero, la... Entonces eso es bueno, ¿no? ¿O es malo? No, no, obviamente es malo y además es ilegal. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por precisamente qué? se supone que no se imponen unos precios fijos por producto para que las empresas se hagan la competencia y de esa libre competencia.. Ah, claro, porque es, se han puesto de acuerdo para no... Eso es, bajar los es precios. una cuestión básica de la economía de mercado. O sea, una cuestión básica de la economía de mercado es, mire usted, el, el gobierno no tiene por qué establecer precios porque los precios los establece el propio mercado. ¿Y cómo los establece el precio mercado? Porque las empresas compiten entre sí. Claro. Para atraer a sus clientes pues yo voy a poner la leche más barata, esta la va a poner más barata que yo y el tercero va a ponerlo más barato que yo y así nos vamos peleando hasta que tengamos un cupo de mercado. En el momento que hay un pacto de precio, obviamente eso no se produce y eso es ilegal. Ya no es una cuestión de que sea denunciable, de que sea injusto, es que es ilegal. Bueno, pues esa sospecha, pues por desgracia es de Facua, con tres productos básicos, como el aceite de oliva, el aceite de girasol y la semana pasada. Eh, los productos lácteos, la leche, pues hemos visto que las marcas blancas de las ocho grandes cadenas de distribución, la marca blanca, recuerdo que son aquellas marcas que. Eh, aquellos productos que están eh, fabricados específicamente para cada empresa, para cada supermercado. Es decir, que no tiene una marca comercial propia, sino que se. Eh, se fabrican por petición expresa y de venta inclusiva para una determinada empresa. Bueno, pues esta marca blanca, repito, tanto en el caso del aceite de oliva, en el que en este mismo programa hemos denunciado y hemos tratado la subida tan completa y absolutamente bestial que ha tenido este producto, que es básico en nuestra, en nuestra dieta, pero es que además hemos comprobado también que el aceite de girasol, que también es un producto muy importante, o un producto también básico como es la leche, pues se está apartando los precios, es decir, que los precios entre una y otra cadena prácticamente si no son idénticos varían un céntimo o dos céntimos por encima o por abajo comparando unos con otros. Los datos para el que quiera comprobarlo lo tiene en nuestra página web, es decir, sin necesidad de ser socio de nuestra organización, cualquier espectador que nos esté viendo que quiera comparar este estudio porque además... Nuestra intención es tenerlo actualizado semanalmente, de tal manera de que nos encantaría que después de esta denuncia, las ocho grandes cadenas de distribución comercial, de alimentación que hay en nuestro país, pues se pusieran las pilas, se le pusiera la cara colorada, tuvieran un poquito de vergüenza. y que modificaran esta, esta conducta que hemos denunciado. Muchos me temo que nos vamos a quedar con las ganas. Pero nuestra intención es seguir vigilando durante la próxima semana estos tres alimentos básicos y además dentro de nuestras posibilidades hay que entender que esto es un trabajo para nosotros muy importante y además que tenemos que ser muy rigurosos porque nosotros no podemos mentir. Es decir, aquí esto no se trata, nosotros no somos como un partido político que puede decir las barbaridades que se le ocurra y no pasa absolutamente nada porque eso entra en el juego de la política. Cuando una asociación de consumidores como la nuestra da un dato y ese dato es falso, la empresa a la que estemos perjudicando con ese dato falso, es decir, si en nuestra página web decimos que el Mercadona tiene el litro de leche a X céntimo, y es mentira, Mercadona nos puede decir a nosotros, señores de Facua, tienen ustedes 48 horas para rectificar, porque yo no estoy vendiendo la leche al precio que usted me está diciendo. Uh -huh. Y si los señores de Facua no lo hacemos, nos pueden cerrar. Nos quitan la, eh, la condición de asociación de consumidores y tenemos que cesar en nuestra actividad sí, porque sí. es muy grave. Es decir, claro. nosotros no podemos inventarnos los datos. De tal manera que si por error nos equivocamos, tenemos que rectificar inmediatamente en el momento que una empresa uh -huh. nos lo diga. Bueno, el estudio de la leche lo publicamos la semana pasada y a día de hoy ninguna de estas ocho empresas se ha dirigido para decirnos, no, señores de Facua. Está usted mintiendo, claro, claro. no está usted diciendo la verdad, tenemos precios distintos y ustedes están sí. engañando. Porque repito, en ese caso es que el problema ya no lo tenían estas empresas, no serían estas empresas las que están cometiendo una ilegalidad que hemos denunciado, sino que seríamos nosotros los que estaríamos cometiendo esa ilegalidad. E insisto, eso podría cargar que el gobierno nos quitara la condición, el gobierno y la Junta de Andalucía nos quitara la condición de asociación de consumidores y que por lo tanto tuviéramos que cerrar. Pues nos queda solo un minuto. Eh, en ¿La bajada del IVA eh, sí. a cero se está dando. Por supuesto que no, por supuesto que no, porque la bajada se, se, se lo que se pretendía con esa bajada... ¿Hasta eh, cuándo va a durar? Pues no, de momento está fijada hasta el 31 de diciembre, pero lamentablemente... No se nos está repercutiendo que era la idea, que todo el IVA se repercutiera al consumidor y que por lo tanto fuéramos nosotros y no las empresas las que se beneficiaran de esa reducción o esa eliminación del IVA. Pues Jesús Yesa, secretario provincial de Acadi, Hoy ha sido la vuelta al cole, el aceite y la leche. Y la vida y... de Jesús Yesa también, que está tratado también. Que y la también, vida de nos gusta enterarnos de verdad. En tenemos que hacer una especie de A vez ver qué nos cuenta el próximo lunes. Hasta entonces. <risa> <risa> hasta el próximo lunes. <laughs> y a ustedes, señoras y señores, hasta mañana.